Giselita, Adita, how are you girls? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Me alegra tenerlas acá. Ya en un momento empezamos. Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening, Cody. Good evening, guys. How are you? ¿Cómo Nadie. están? ¡Claro que sí! Ay, teacher. Espera, que no la oigo. Desde hace rato estamos aquí. Me extraña. Good evening, classroom. Good evening. Classmates. Classroom. El classroom sí es virtual classroom. Estamos virtual, ¿verdad? Va a creer que no hay nadie, dice. Híjole, me extraña, Magaña, que siendo araña no puedas tejer. Qué barbaridad, Nel, pastel. Good night, how are you? Con energy, como siempre, con feeling. Ready. Yeah, ready to rock and roll, girl. Mira, yo pensé que íbamos a hacer jazz girls night. Dije yo, oh, qué chido. Porque estaba Adita, después que se incorporó Giselita, después vas tú y después Melanie. Pero resulta que ya está Moy y ya está Eduardito. Entonces, there's no girls night. Moment, ni modo. Please. Ni modo. No es noche de chicas. Hola, Eduardito. Hey, Eduardito, you cut your hair. ¿Sí? Te cortaste el pelito, el cabello, perdón. Good evening. Good evening. ¡Qué bien! Pasó sanidad ahí. Pasó sanidad, definitely. Muy bien. Look good, look good. Y tan largo que tenía el cabello, ¿verdad? Just like my one. Sí, lo tenía, ya le estorbaba tanto, ¿verdad? Igual que my husband me dice, ya lo tengo largo. Y yo, like, what? Sí. No le puedo pasar ni los deditos, me dicen, ya no lo soporto, se lo va a quitar en un mes exacto. Every month, he got to the hairdresser, cut it. ¡Ey, Moy! Moy, ¿y tú no te has cortado el cabello? Lo tiene corto. Esta semana me toca porque cada 2 semanas me lo corto. ¿Cada 2 semanas? Uy. ¡Guay, Moy! O sea, de los lados, porque de arriba apenitas y tengo. Ah, de los lados, como que te lo desbastas. ¿Por qué? ¿No que te lo has dejado crecer? Es que sí, antes lo usaba, o sea, siempre lo he usado largo, pero como hace, creo, ver, cuando empecé el primer curso, fue que perdí la apuesta y entonces me lo tuve que cortar todo. Y desde esa vez solo me lo he estado devastando de los lados. ¿Te lo perdiste la apuesta de qué? Habíamos hecho una apuesta con mi hermano y mi primo, entonces nos tocó cortarnos, estaba ya los tres así. Ay, ay, ay. Really? Así como pato bravo. Like a military way. Sí. Oh. Sí, nos pasamos, creo que fue la 1 en toda la cero, hijo, porque se le hace peloncito en la cero. Wow, ¿en serio? I didn't know that. Ajá. Híjole, mano. Por, ay, no, y te por dolió. Por eso que empecé a usar, sí, casi lloro, pero oh, por eso empecé a usar gorra, porque, o sea, yo nunca había usado gorra, pero desde esa vez que anduve así, veía pelón, empecé a ponete usar. Ponete sábila, o sea, puyulo, funciona. Sí, te voy a contar una anécdota. Mi mamá contaba que cuando, when I was a little baby girl, cuando estaba chiquitica, como de 0 a 3 años, ¿crees que me crecí el cabello? De hecho, cuando yo nací, casi no tenía cabello. Entonces, mi mamá, ¿se acuerda que mi mamá hacía gorro, verdad? Entonces, ella me hacía gorro de crochet y me le ponía una chonguita
para que vieran que era niña, no era niño, porque no tenía mucho cabello. Entonces, nosotros vivimos mucho tiempo en Guatemala, y en Guatemala se consigue champú de sapoyulo, pero de sapoyulo recién sacadito, porque el sapoyulo se saca de la semilla del, ¿cómo es que se llama esta fruta? Zapote. Es muy dulce, gracias, gracias, Melanie. Zapote, exacto. Entonces, era un bol de este vuelo, ¿verdad? Entonces, mi mamá me lavaba con champú de chapullo, pues casi diario, ¿no? Pues yo, le funcionó, porque hasta se le pasó la mano. Mira, ya después, yo tengo una melena de león increíble, y hasta grueso, ¿verdad? Me han tenido que desbastar el cabello, y con el tiempo, a uno de mujer le cambia todo, incluido, pues, el cabello, ¿verdad? La textura del cabello, etcétera, con el tiempo, lastimosamente, la edad le pasa factura a uno ahí dentro. Entonces, pues ya no es tanto como antes, pero de que te juro que me salió cabello, me salió en abundancia. No sé si aquí en El Salvador se puede conseguir champú de sapoyulo, pero, o por lo menos que sea de verdad de sapoyulo, ¿verdad? Porque te dicen sapoyulo y no es. Porque es negrito, negrito, ¿verdad que sí? Pero si tienes que cuchar en Guatemala o vas por Guate, pues sí. ¿Y por dónde? Por Guate. Ay, 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 yo tenía 4 años, te imaginas. Hace uff, y obviamente eso ya cambió, ¿verdad? Porque sí, nosotros vivíamos en la zona 10 y estaba cerca, pues, un mercado donde había muchas personas de origen indígena, pues que te vendían cosas súper productos naturales. Entonces, cabal recién sacadito, era así y era negro. Me acuerdo, eso sí me acuerdo, que era negro, negro, negro. Pero mira, funciona muy, te lo puedo garantizar que funciona. Pues comprate, y si no, en última instancia, metete sábila. De que funciona también. Bueno, yo lo he probado en mi cabello, funciona. No le reseca el cabello. No, no, mi cabello como de acá es graso. No hay problema. Pero yo le echo poquito, o a veces a mi esposo le pongo, en el champú, le pongo romero, para que se le ponga un poquito más negrito el cabello, porque ya tiene canitas. Y funciona, porque funciona. Yo lo que quiero es que sea un poquito más grueso, porque es bien finito. Bien finito, ándale, para eso no tengo idea. Pero le puedo preguntar a una, mi amiga, que es hairdresser, o también a un exalumno que yo tengo, que él es estilista, pero de chicos. Pero si tiene tus tips, fíjate. Pero cuando me calo el cabello y todo, mira, ¿qué te parece? No, teacher, ese no le va, ese color no sé qué. Hijo, él es mi estilista personal, no creas. Sí, bien, bien cabal. La tiene a la mano. Así, yo le digo, mira, hijo, tal cosa y tal cosa. Sí, teacher, y no sé qué, córdeselo así. Ese no. Y así, no creas, si este chavo me llega, o sea, él es cualquier persona que yo le puedo preguntar. Sí, no, él es lista de chicos. Bien, pero bien cabal, verás qué chévere, hace unos cortes súper geniales. Sí, a muy le encantaría muy bien, sí. Sí, aparte va a estar pendiente. Hasta él, una vez me dice, mira lo que me voy a hacer. Yo, hijo, ¿y qué te pasó? Le digo, porque una vez hizo un cambio tan radical. Yo le digo, parece Naruto, porque tenía el cabello todo amarillo, amarillo, pero porque se lo tenía que, como que, ¿cómo que era? ¿Cómo es que se dice eso? Eso, gracias. De colorar, porque después se iba a poner un tono, es como que era un blanco tirando a violeta, no sé, pero yo, qué chivo este volado, y yo, no, verás qué chévere le quedó. Hoy después ya volvió a negro con una cosita como por aquí. No sé de qué color es. Sí, cambia, pero se cuida mucho su cabello, eso sí. Ah. Sí, porque tantos procesos. No sé. Ah, no, sí, pero de que se lo cuide, me consta que se lo cuide. Bárbaro. Sí. Así que le voy a preguntar, fíjate, a ver qué me dice, cualquier cosa te aviso. O a una amiga mía que es estilista, pero del lado de chicas. A ver qué me dice también. Tenemos, sí, pues sí, porque si eso no sé, lo del sapoyulo sí lo sé, porque me consta, pero lo otro para que sea más grosor, no tengo idea, pero puedo averiguar, tengo mis contactos, no te preocupes. Mire, tenemos casa llena, porque tenemos también a María Elena, ya está aquí, Oscar Antonio que se está comiendo algo por ahí, Karinita está aquí, ay, ¿qué es eso? ¿Nance? Really? Nance, that's good. Nance, a mi perrito le gustan los Nances congelados. Pueden creerlo. A Chestnut.
Le gustan los nachos congelados, le encanta. Tenía una perrita que se los comía también. Sí, lo que hace mi esposa es que se come la semilla de ahí, solo le da la carnita, porque no se hubiera atravesado el chano desde hace rato. Sí, que por cierto aquí está. Muy bien. Y así se hace. Sí, le gusta. Quiero ver, tenemos a Josael, tenemos a Carlito, Fátima, Jancy, Cartier, Ronald, que ya está, Esmeralda. Muy bien. Y María Elena, ¿qué pasó, María Elena, con el cup of coffee? Ya me lo tomé, teacher. ¡Qué bárbaro! Y yo que no me lo he tomado, fíjate. Ay, no, ni modo, pues hoy sí me fue. Ah, está bien, pues me lo tomaré después, por ti. Muy bien. Tómese el café. Ay, sí, claro, olvídate el café. A cualquier hora y no me hace efecto. Yo siempre me duermo. Es la gran ventaja. Sí. Sí. A mi tía le da sueño, fíjate, el café. Ah, a mí sí, no. A mí no me da ni sueño ni nada. Lo que sí me afecta es la coca porque tiene mucha azúcar. Ah, sí. Parezco tecolote el siguiente día. Muy bien, chicos, ya que estamos hablando de pulpos voladores y de pulpos flotantes, very good. Miren que está feliz porque Marilyn hoy está con nosotros. Hoy está en emergency room. Hoy está from her home. Very good. Eso está súper bien. Yeah, welcome back. Welcome to the jungle. Eso está 100% focused. Y eso está muy bien. Sí. Porque, sí, porque sí, yo sé porque que. Porque no me van a sacar. Sí, exacto. Es cierto. Digamos, es good. Sí, idea. La verdad que quiero aprender. Y he estado toda la tarde haciendo anotaciones de las clases anteriores. Good job, excelente. Porque hoy sí que ahí, lo voy a tirar a matar a usted ahorita, ¿no? No, mentira. Antes de nada, hey, ¿quién me escribe la date? Pues, ¿qué pasó? ¡Qué increíble! I was waiting for that. Vamos a ver. Moy, escríbeme la date, porfa. Thank you so much, Moy. Yo sé que este Moy siempre es bien linda gente. Pero te quiero ver la foto, Moy, porque yo solo la foto le veo y no le veo la carita. También a Jonathan, ahorita no. Espero que le funcione también el Inter. Joselito, ¿cómo estás? Cody, estamos aquí. William también. Ili. En la zona está lloviendo. ¿Verdad? Así dice. Bueno, sí, aquí está lloviendo un cachito, pero por cachito, no mucho. Sí, aquí Tuesday, September 6, 2022. Fantastic. Very good job. Thank you. Sí, un montón, dice Claudita Salgado. Está lloviendo un montón. Sí, está lloviendo. Aquí no mucho, fíjate. Uh-huh. Pero sí está desde lloviendo. Muy temprano está lloviendo aquí. ¿Verdad? ¿En serio? Sí, aquí está lloviendo fuerte. Con solo que no tengamos un apagón suficiente. That's y por good. Poquito se iba la luz. ¿Ves? Ay, no. No, yo creo se que vio el apagón. Ay, no. Que no wow, yo solo una vez he tenido que cancelar una clase porque realmente no tenía energía. No, porque no. De lo contrario, no. Ah, no, sí. Hey, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, ¿se recuerdan que esta semana vamos a estar hasta el viernes? Yes. Yeah, remember yes. That? Yes. Porque yes. Se recuerdan yeah. Que we're not going to come on the 15th? El 15, exactly. Exactly. Entonces, esta semana nos vemos hasta el viernes. ¿Qué tal? Se les hizo, ¿verdad? Your dream come true. Su sueño es realidad. Miren, miren la cara de Eduardo y dice, no, güey. No, sin una cara de satisfacción que para qué te cuento. Yes. Aquí está no, Xiaomi también. Ni modo, pues me va a tener que aguantar toda la semana y what else we can do, ¿eh? Ni modo que se aguante, man. No, aquí está William también, pero está lloviendo a grandes chaparrones, dice. Ok, very good. Guys, ¿se recuerdan que ayer estuvimos viendo mucha información que nos va a ser muy útil when we have to give directions? ¿Se recuerdan? Yes. Vaya. Por ejemplo, vimos cómo se dice girar a la derecha. ¿Se recuerdan? Turn right. Turn right, very good. Y a la izquierda. Turn left. Turn left. Muy bien. Camine para arriba. Go straight. No, camine. Camine para arriba. Walk up. Muy bien. Camine para abajo. Walk down. Siga para arriba. Go up. Vaya para abajo. Go down. Vaya recto. Go straight. Ahead. Strange? Go straight ahead. Straight ahead. Strange? Se me dice que está extraña la cosa. Fuerte. Podría ser. Doctor sí. Sí, cabal, Doctor Strange, cabal. Sí, go straight ahead. ¿Eh? Vaya recto. Muy bien.
también vimos algunas, se podría decir, cosas durante el tema de vehicular, o de que es muy importante saber. Por ejemplo, ¿cómo se dice semáforo? How do you say semáforo in English? Traffic light. Traffic light, very good. How do you say pasarela in English? Runway. Runway, very good. Runway. How do you say cruce de peatón? Crosswalk. Acuérdense del China walk. Walk. Es cierto que está la L, pero esa es una L muda. Entonces, crosswalk. Muy bien. Ah, sí. ¿Cómo se decía redondel? Turn around. Casi. Roundabout. Very good. Exactly. Roundabout. Muy bien. Ahora bien, cuando usted, por ejemplo, quiere decir cómo llego a ese lugar o cómo puedo llegar a ese lugar o cómo llego a ese lugar, hay dos formas de decirlo. Y lo único que usted tiene que cambiar es el verbo. Por ejemplo, si usted dice, ¿cómo llego a ese lugar? Okay. Usted dice, how do I get there? How do I get there? Ahí que lo acabo de poner ahí en el Zoom de chat. En el chat de Zoom, perdón. How do I get there? En este caso, ¿cómo llego a ese lugar? Conste, el there, que está al final, se puede sustituir por lo que usted quiere decir, o lo donde usted quiere llegar. How do I get to the drugstore? ¿Sí? How do I get to the hospital? How do I get to the supermarket? Etcétera, ¿verdad? Ahorita les acabo de decir cómo puedo llegar ahí, a ese lugar. Pero usted lo puede sustituir la palabra there por el lugar donde usted quiere llegar. ¿Cómo llego allí? Dice usted. Pero también está la pregunta, ¿cómo puedo llegar ahí? Entonces usted dice, how can I get there? También. La otra es, ¿cómo llego? Y esta última, ¿cómo puedo? How do I get there? ¿Cómo llego? How can I get there? ¿Cómo puedo llegar ahí? De las dos maneras se puede. De las dos maneras. Muy bien. Eso es bien importante. ¿Y se acuerdan que también veíamos como las preposition of places? ¿Se recuerdan? Por ejemplo, ¿cómo se dice a la par de? A la par de. Next to. Very good, Moy. Next to. ¿Cómo se dice? Enfrente de. Next to. No, enfrente de. In front of. In front of. Acuérdense que el OF es of. Sí, muy bien. In front of. Mm-hmm. Exactly. Porque el off es con doble F. Pero en este caso es una F. Entonces la pronunciación es diferente. OF es of. Y OFF es off. Sí, muy bien, es importante. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo se dice sobre algo? Above. No, sobre. On. Por encima de. Under. Above. No, por encima de. Above. Por ejemplo, aquí está mi mano, ¿verdad? Aquí está el celular y aquí está mi otra mano. Entonces, my right hand is above. See, above the mouse, above. But the mouse is on my left hand. Mira la diferencia. On es que toca la superficie y above es que no toca la superficie. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque on es que está realmente encima de y el above es que está por encima de. Por ejemplo, el avión. El avión no está encima de las nubes. El avión está por encima de las nubes. Above. Uh-huh. Exacto. Esa es una diferencia. Muy bien. ¿Cómo se dice en medio de? Between. Very good. Between. ¿Cómo se dice atrás de? Behind. Muy bien. Y ahorita, ¿dónde está? Estos chicos, no, la vez pasada no se los dije cuando vimos lo de las... ¿Cómo se llama lo de las medications? Cuando usted se anda, por ejemplo, aplicando alcohol, ya sea en spray o en gel para limpiarse las manos, en inglés se dice hand sanitizer, ¿sí? Hand sanitizer. Entonces,
¿Dónde está el hand sanitizer ahorita? Below. 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 Below es por debajo de. Muy bien. Ahora bien. Ah, digamos que. Quiero ver. Vamos a ver. Está el vaso de agua, ¿verdad? Acá, creo que medio lo ven. Está mi querido hand sanitizer. Y está en medio el mouse. Entonces, prácticamente, el hand sanitizer está primero, después en medio va el mouse, y después al otro lado, está el bottle water. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que algo está cruzando o del otro lado de? ¿Se recuerdan? Across from. Y le voy a poner un ejemplo así medio físico. Todos ustedes han estado sobre el Paseo General Escalón, ¿verdad? Yes. Everybody, ¿sí? No. Sí, ¿tienen una idea? Más o menos. Yes. Va. Yes. Si usted se fija, yes. Si usted viene del Salvador del Mundo hacia arriba, a su left, a su right side, a su lado derecho, tiene Galerías Escalón, ¿right? Yes. Ok. Y a su lado izquierdo, pero en la calle opuesta, viniendo de la Fuente Beethoven para abajo, usted tiene el Dollar City, ¿verdad que sí? Yes. Dollar City grande. Entonces, si yo le pregunto, how do I get or how can I get to the Dollar City? Si yo estoy, por ejemplo, en el lado de galerías y quiero estar en el Dollar City, usted lo que me dice, just walk across from. Dollar City is across from Galerías Escalón. Usted dice, el Dollar City está pasando Galerías Escalón. Está del otro lado de, por decir así. ¿Sí? Across from. Es del otro lado de la acera, del lado opuesto, si usted quiere decir. Eso, cuando usted dice across from, significa que está del lado contrario de donde usted físicamente está en ese momento. ¿Pues sí? ¿Estamos bien? Bien. Yeah. Va, perfecto. No se me duermen, pues. No, hombre, no me vayan a dormir, no. A ver, ¿quién está durmiendo? Ah, muy bien. Ah, bueno. Bueno, si se me están durmiendo, vamos a tener que hacer un juego. Porque ahí sí, no, güey. Yo estoy bien despierta, pucha. En serio. Sí. Hasta con chuchito está así. Ven, algunos este no se ven si están durmiendo. ¿Sí? Ah, lo que pasa es que se han puesto unos lentes que... En teoría se ven como unos ojitos que están así, pero están bien fondeados. Ajá. El reflejo. Ajá, exactamente. Por ejemplo, Giselita sí está. No, mentira, Giselita, te estoy molestando yo. What? No, teacher, es el reflejo de la light, de la computer. Muy bien, perfecto. Vaya, chicos, hoy vamos a hacer algo. ¿Se recuerdan que en el WhatsApp pero yo no ayer... Pensó que ponte aquí. Yo ayer les mandé el mapa, ¿se recuerdan? Morimos. Yes. Sí, morimos, pero todavía no, Bram. Muy bien, ya casi, ya casi. ¿Se nos frizó la teacher? Se nos frizó la... No, hombre, aquí estoy yo de lo más chévere. ¿Cuál zapato en bicicleta? Nel, muy bien. Quisieras, pero no. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Bueno, vean eso, porque ahorita van a escuchar. Van a escuchar, quiero ver, déjenme ver cuántos... ¿Cuántos places van a escuchar? Así, van a escuchar cinco places. Entonces, lo que yo quiero que me identifiquen, y esta vez solo una vez lo voy a poner. Voy a ser bien mala onda, pero esta vez solo una vez. Entonces, esos cuatro places que quiero que escuchen, quiero que se fijen en el mapa. Y quiero que me digan ¿dónde la persona quiere ir? Where are the people going? ¿O dónde es que va a ir la persona? Son cuatro. Son cuatro places que vamos a escuchar. Y hoy la teacher va a ser bien mala onda, pero solo lo va a poner una vez. Ahora bien, no voy a ser tan mala gente. No crean, no crean. Voy a ir como haciendo pausita en cada conversation. ¿Les parece? Para que ustedes me digan... ¿A dónde, vea? No porque la teacher de mala onda se lo voy a poner todo de un solo, pero no, yo voy a ser buena gente. Solo porque son ustedes. Hola, Jancy. Hello. Bye. Ready? Ready. Ay, Dios. Yes. Are you guys ready? Yes. Ready? Yes. All right. Oh, Dance is pretty good. Come on, energy. Oh. Woo-hoo. Démosle, pues. Come on. Vaya, más le vale, pues. A ver, there you go. Bye. Voy a hacer pausita después de cada uno. Oigan, vamos a poner el primero. Pues. Page 89, exercise 6, listening.
Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Where are the people going? Ajá, el mapa que tienen ahí es el que tienen que estarle chequeando un vistazo y vamos a contestar la pregunta, where are the people going? ¿A dónde es que van? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Ajá. Si ustedes se fijan, no dice el nombre, ¿verdad? Solo dice la dirección. Ve que este volado está bien tricky. Ajá. Volvamos a oírlo para ver que está a la par de qué lugar. Va. Vamos a hacerlo todo juntos otra vez. Y ya después vamos a poner el mapa, no se preocupen. Ah. Ah, porque aquí no te dice el lugar, aquí solo te dice la dirección y usted y tú me tienes que decir cuál es el lugar. Ese es lo tricky de este listen. Vamos a ver, no me preocupe. A ver, vamos a ponerlo por aquí, ahí está. Main Street. Is it near the four conversations? Vamos a la primera. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes. Vaya, dice que está en Main Street. Localice Main Street. Near the movie theater. Cerca del cine, por decir así, vea. Sí. Vaya. O sea, vea todos sus ojitos por ahí. Vaya, sigamos. It is. It's right across from the movie theater. It's right across from the movie theater. Está cruzando el movie theater. Vamos a ver. Del lado derecho, cabal. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Ajá, está en medio de Maria's restaurant y Luff's department store. Ajá. Entonces, ¿dónde va? Citibank. Very good. Chévere. Vaya. Hoy ya ven cómo está este listening. Vea. Vamos al segundo. Perfecto. 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue. Vaya. Near Maria's restaurant on 2nd Avenue. Los ojitos en el 2nd Avenue ahorita. Next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, it's on 2nd Avenue between Main and Center. A la par de PJ Avenue. PJ Supermarket, perdón. Okay. Thank you very much. Ajá. ¿A dónde va? Drugstore. The drugstore. Very good. Vamos a la tercera. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street. Está cerca del movie theater on Main Street. Sigamos. Next to the bank. A la par del banco. Next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Está en la esquina de corner y 2nd. Yes, it is. It's across from the supermarket. Across from the supermarket. Thanks. ¿Cuál es? Maria's restaurant. Yes, restaurant. ¿Cuál? Maria's restaurant. Very good. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue. It's on 2nd Avenue. Across from the movie theater. Across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes. On the corner of Main and 2nd Avenue. That's right. It's next to Al's coffee shop. Next to Al's coffee shop. Okay, thanks. ¿De qué estamos hablando? La zapatería. ¿Cómo se dice zapatería, pues? Shoe store. ¿Están de acuerdo con William? Yes or no? Yes. Y Eduardo no. Eduardo, ¿no estás de acuerdo? No, ¿cómo no? Ah, va, más le vale, que hizo, hasta infló los cachetes. Yo. Okay, very good. Okay, ahorita, chicos, los hemos hecho audible.
Pero hoy va a ser otra cosa. Porque les voy a enseñar su mapita. ¿Se recuerdan las dos preguntas que podemos hacer para poder llegar a algún lugar? How do I get there? And how can I get there? ¿Sí? Con la intonation. How do I get there? How can I get there? Las dos. Ahora vamos al mapa porque les tengo unas pequeñas writing. ¿Se acuerdan que hoy vamos a practicar el writing también? Y el speaking. Muy bien. Qué felices, lo siento yo ahorita, no sé por qué. No hay idea why. Ah, vaya, miren. Aquí les tengo, ¿ve? All right, very good. My husband was teacher, lo puede ampliar, disculpe. No, hombre, yo no le amplío. ¿Cómo no? Vamos a ver. Vaya, vaya, pues. Mira, solo porque sos vos, lo voy a ampliar. Pero lo voy a poner en otra cosa para que sea más fácil la vista. Thank you very much. You're welcome. No me digas que... Híjole, hermano. En serio que es tan complicado, ¿verdad? Muy bien. Vaya. Lo vamos a poner así un cachito más grande. Ok. Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Ok. ¿Pues sí? Yes. Vaya, muy bien. Veo bien clarito. ¿En serio o no? Sí. Ah, vaya, chévere. Miren, aquí está el mapita que ustedes ya tienen. Entonces, vean aquí. Necesito que me ayuden a completar estas oraciones que está a la par. Por ejemplo, si yo digo, the coffee shop, ¿dónde está el coffee shop? Identifiquemos el coffee shop aquí. ¿Dónde está? It's on the second. No, pues avenue. Sí, pero ahorita, ¿dónde está el coffee shop? Aquí vea. Está en la First Avenue o en el center. En la Second Avenue. Mira, aquí está, ¿ve? Aquí está el coffee shop, ¿verdad? No, no, Mickey Mouse. Aquí está. No está aquí. ¿Está, ve? Yes. Te lo acabo de señalar aquí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Vale, entonces, sí, cabal. On, mira, Second Avenue. Aquí está la Second Avenue, ¿ve? Toda esta. Toda esta es la Second Avenue. Yes. Ajá. Y aquí dice, it's the shoe store. ¿Qué podríamos poner next aquí? Next to. Next to. Next to. Exactamente. Bárbaros, ajá. Next to, ya ven. Muy bien, next to, va, perfecto. Vaya, hoy identifiquemos el movie theater. ¿Dónde está el movie theater? Aquí, este, vea. Across from. Ajá, vamos a ver. Park in Maine, aquí está Park in Maine. ¿Cuál sería? In the corner. In the corner of. Muy bien. The corner of y mire, it's the park. It's across from the park. From the park. Yeah. Podría ser, sí. It's across from the park. Excellent. Muy bien. Vaya. Sigamos. Vaya. A ver, vamos a quitar estos por aquí porque eso ya no nos interesa. Very good. Bye. Hoy veamos gas station. ¿Se recuerda dónde estaba el gas station? Aquí está, ¿vea? Vaya. El gas station. Está acá. Vérense. Muy bien. Está en la esquinita, ¿vea? A la par del hospital. Entonces, the gas station is the parking lot, dice. In the corner of center and second. Is near. It's near. Near, muy bien. Near the parking lot. And it's first and center. First and center. It's, aquí está, mira, aquí está center y aquí está first. ¿En dónde, a dónde está el gas station? Yeah. In the corner. En la esquina. Muy bien. First Avenue. Exactly. Lo que pasa es que cuando uno maneja, pues como que le ayuda un poquito más, ¿verdad? Porque ya se sabe toda la jugada. Muy bien, excelente, perfecto. No, fíjate que no es mentira. Alguien que maneja no ve las cosas, no es lo mismo que alguien que solo anda a piecito. Eso sí es cierto, mira. Y me consta. Muy bien. Vaya, perfecto. Hoy tenemos the post office. ¿Dónde está el post office?
Aquí está, vea. Aquí está. Bye. Entonces dice Center and Second. Center Street. ¿Dónde está? Sería Center and Second. Sería above. Above, seguro. No. Yo no sé, yo pregunto. On. On the corner of, sí. Center and Second. It's the hospital. Next to the hospital. Very good. Vaya. Y la última, the bank. Is. The bank is between. Ajá. Between the restaurant. The restaurant and. And the department store. Department store. It's on. It's on. Vaya, perfecto. Ahora me van a ayudar en algo. Ahí tienen el mapita, vea. Vaya. Esto lo van a trabajar en, quiero ver, en parejas. Lo que voy a hacerles ahorita. Ya cada quien tiene su mapita, vea que sí. Entonces, les voy a pedir, así como lo acabamos de hacer ahorita, it's on Main Street, it's on the corner of, next to, behind, todo eso me van a decir. Me van a dar direcciones ustedes, pero de cuatro lugares. Ah, no, de cinco. The park, the drugstore, the bookstore, the hospital, and the shoe store. ¿Cuál va a ser el punto de partida? Bueno, no, ahorita no es necesario el punto de partida. Porque yo solamente quiero que me den detalles. No quiero que me digan cómo llegar a ese lugar. Lo que yo quiero que me digan es, where is the park? Where is the drugstore? Where is the bookstore? The hospital? Etcétera. Ahorita se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan. Lo que yo necesito que me digan. Unos 5 minutitos, a lo mucho. No vamos a tardarnos mucho, no se preocupen. A ver, sí. Vaya, aquí ahorita tienen, les voy a mandar lo que yo quiero que discutan entre grupos. Tienen ahorita el mapa. Entonces, la pregunta es, where is the, ahí lo vamos a dejar, where is the, porque puede ser the hospital, the drugstore, the park, todo eso, ¿sí? Todos tienen que trabajar todo. Porque yo no sé a quién se me va a ocurrir a mí preguntarle where is the park, where is the drugstore. Todo mundo tiene que trabajar todo, ¿sí? Entonces, quiero que solamente, así como hemos estado haciendo ahorita con el ejercicio que acabamos de hacer precisamente ahorita, quiero que me digan dónde está el parque, la drugstore, que es la farmacia, the bookstore, que es la librería, el hospital, ¿y cuál era el otro? Bank. El hospital. The bank, ¿verdad? Bank. The bank. No, the bank. Vaya, perfecto. Quiero son que trabajen cinco. En grupo. Sí, son cinco. Trabajen en grupos y así como lo que acabamos de hacer, el ejemplo que acabamos de hacer, así lo quiero. Nada más. Está sobre la calle tal o en la esquina de la avenida y la calle tal a la par de. Es lo único que quiero que me digan. Ya después vamos a ir trasladando o trabajando un poco más las direcciones. Pero ahorita, hasta aquí. Sería hospital, parque, farmacia, librería, hospital and bank. Sí, son cinco. Hospital, bank, drugstore. Aquí está. En el WhatsApp te lo acabo de mandar. Okay. Bank, hospital, bookstore, drugstore in the park. Y el parque. Muy bien, vaya, vamos a ver. ¿Quién? Dígame. Teacher, ¿es lo mismo del mapa o quiere que pongamos direcciones reales de San Salvador? No. Básate en el mapa. Ah, ok. Básate en el mapa. Ahorita no te voy a poner otra cosa porque todavía no sabes dar como un poquito más de complejidad en las direcciones. Lo único que quiero que hagas es lo que hemos estado haciendo ahorita, lo que acabamos de hacer el ejercicio. Ah, ok. Pero utilizando el mapita que tú tienes con los places que te acabo de decir que son 5. Vamos a ver a quién vamos a poner por acá. Serían, si son 20, ¿cuántos serían? 10, vea. 20 le incluyen a usted. Ah, quiero ver, entonces serían 19. Uno de tres. Parfait. Vamos a ver. Serían 19, vamos a ver. Lo voy a crear manualmente, a ver quién me voy a poner en el primero. Va, en el primero va a estar Adita.
Quiero ver Carlos Peraza y Ili. Vaya, en el otro va a estar Claudita, Giselita y Jonathan. En el otro va a estar Carlos, Esmeralda y Fátima. En el otro va a estar Josael, Eduardo y Karina. En el otro va a estar Madeline, María Elena y Mr. Moy. Quiero ver. Y en el otro va a estar Oscar, Ronald, Xiaomi y Jancy. Vaya, así lo vamos a hacer. Suficiente. Denle pues. Click green. Tienen, estamos las 9:40. But we're going to come back until 9:45. We have 5 minutes. Suficiente tiempo, enough. Únase el grupo, accept the invitation. Oscarito, no has aceptado la invitación. También María Elena. Este es el Oscarito, muy bien, very good. Vamos a ver esos chicos, qué onda. ¿Verdad? La pregunta sería la primera, la de coffee shop. ¿Is home? ¿Sí? ¿Cómo la venía? ¿Con las preguntas que mandó? ¿Es la que vamos a trabajar o cómo? No, es con lo que ella nos dio, the park, drugstore, hospital, bank, bookstore, ah, esos son los que vamos a encontrar, ajá, y solo nos vamos a guiar en el mapa, pero eso lo puso de ejemplo, la imagen que nos mandó por último. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, entonces, the park is, voy a implementar. Y si ponemos the hospital is across from the gas station. Está entre sería el hospital entre la First Avenida, ¿verdad? Sería, así sería. Pensé era enfrente de la gasolinera. Enfrente, ahora sí. The hospital is across from. Next to coffee shop. Hi, where is it? Esmeraldita? Fátima? Where are you, girls? Solo está solito, William. Creo que sí. no te han, ¿cómo se llama? No te contestan estas chicas. Quiero ver qué dice Fátima. Teacher dice, sorry. Vaya, más te vale. A ver, quiero ver si te contestan. Si no, te paso a otro grupo, porque o sea, así no vas a practicar. Ok. Espérame, déjeme ver. Ajá, ¿qué pasó? Le voy a decir WhatsApp. Ah, no puede hablar, dice. Ah, ¿por qué será? Ah, dice que está lloviendo y que casi no escucha, dice. Vaya, entonces... Ok, entonces lo que vamos a hacer es que voy a ver si te paso a otro grupo, espérame, porque si no, no vas a trabajar. Y es importante que trabajes, deja ver. Yo ya lo armé. Bárbaro, te felicito. A ver, te voy a pasar. Ajá. Al 4 te voy a pasar. Va, yo te pasé para el otro, dice. Tranquilo, no te preocupes.
bookstore. ¿Les parece? Sí. Between supermarket and bookstore. Incluso puedes poner que está frente a la María Restaurant. Pero no sé qué piensan. O atrás de supermarket. Ajá, atrás del supermarket. Depende de dónde lo veamos. Ajá. Ajá. ¿Cómo se pone atrás? Behind. Behind, Oscarito, behind. Please. Ok. Uy, qué barbaridad. Era un ataque. Behind. Ok. ¿Cómo se dice atrás? Dice el nombre Oscarito. Oscarito, créeme que casi me va a dar un infarto con lo que acabas de decir. ¿What? Y tanto que le hemos repasado y este Oscarito, how do you say atrás? Ush. Ok, behind. ¿Sí? Ajá. Vaya, Oscarito, vaya, pues no, no me vuelvas a hacer ese tipo de comentarios. Ok, Oscarito, hablando de pulpo flotante y de pececitos voladores, ¿cómo se escribe behind? How do you write behind? ¿Me lo puedes deletrear? Can you spell it for me? Oscarito. Nadie le vaya a ayudar. Oscarito. Ah, está buscándolo. Que agarra en curva, había dicho. Ajá, ya lo encontró, dice. Y todavía no acepta el micrófono. Vaya, open the microphone, please. Dale, abrí el micrófono. B-H. No, en inglés, yo no entiendo español en el alfabeto. B-H. I. Yo no sé. Vaya, no. Hagamos una cosa. Vamos a hacer al revés. Escribí en el chat de Zoom ahorita. No te lo voy a deletrear. Pero escribí en el Zoom de chat. Vaya. Espérate, pues, vaya. Te lo dicto. B. B. E. H. I. And. D. No, pero escribilo. Yo no te veo que escribas nada en el Zoom de chat. No. Nada del cuaderno, de un solo en el Zoom de chat. Dale. Te lo vuelvo a decir. B. E. H. I. N. D. No. Te lo voy a volver a decir. B for boy. Acuérdate que como estás empezando a escribir es mayúscula. B for boy. E for elephant. H for hotel. I for ice cream. N for November. And D for David or Delta. Casi. Pero yo te dije, I, no A. Está casi perfecto. Casi perfecto. Pero en vez de la A, ponerle la I. La I latina. I, no. Ajá, casi perfecto. En vez de la G, ponerle la D. Eso. Así. Behind. Vaya, ¿viste? Jamás se te va a olvidar, por favor. Ajá, te estamos viendo los dictations. Very good job. Hoy sí. ¿Qué es behind? No te oigo porque tenés el micrófono. Atrás. Exacto, muy bien, te felicito. Pues si no me vas a preguntar otra vez, vea. Ay, que te ahorco. No me tiras. Muy bien, chicos, hoy necesito su ayuda. Démosle con lo que hemos estado repasando. Quiero ver. Vaya, perfecto. Vamos a ver, shared. Yeah, there you go. Ah, no, ese no, porque para que sea más grande. Vaya, perfecto. La primera que estábamos viendo, where is the park, ¿verdad? A ver, Xiaomi, where is the park?
The park is between Main Street. Between Main Street. En medio de. Ajá. Ah, podría ser. Ajá. ¿Alguien más? Está bien, está bien. Good try. The park is on Main Street. It's on Main Street. Sí, muy bien. Porque between, Xiaomi, es como que tengas algo a la par. Cuando usted dice que está sobre la calle, usted tiene que utilizar el on. Pero muy bien, good try. On Main Street, vaya, muy bien. Hoy, si yo quisiera decir que está en medio de algo, ¿estará en medio de algo o estará a la par de algo? Teacher, la idea era between Main Street and Park Street. Ah. In front a movie theater. In front of. In front of movie theater. Bueno, depende de donde usted lo punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Eso le sí. dijimos a él. Ajá, exactamente. Sí, pero está bien, está bien. Depende nosotros, del ángulo, así le íbamos nosotros, a nosotros lo pusimos así. The park is on Main Street, is across from the movie theater. Ah, podría ser, sí. Ese es otro, muy bien. Como sorry, usted dice, teacher. No, no, está bien. Depende. Se me fue aquí la señal. No, tranquilo, vaya, pero está bien, lo felicito. Te felicito, Xiaomi, también, porque me diste la parte de, te felicito. Muy bien, good try. Buen trabajo de equipo, good job. Ahora bien, Gary, where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? El hospital is on Center Street. Ajá. Near post office. Near post office, sí, puede ser que se acerque near post office. ¿O si es a la par? Next to. Aquí, ¿todos lo tienen así o alguien tiene diferente? Nosotros lo pusimos, the hospital is on the corner of Center and Pierce Avenue. Ah, muy bien. Perfecto. Puede ser de otra manera, sí. Es correcto. Es correcto as well. Son los ángulos. Sí, son los ángulos. Perfecto. Muy bien. Todos teníamos lentes. Exactamente. What about the drugstore? ¿Dónde está el drugstore ahí? ¿Localizaron el drugstore, Ben? Yes. Aquí está. El drugstore. From Second Avenue between supermarket and bookstore. Muy bien, very good. ¿Alguien más tiene otro diferente? The drugstore is on Second Avenue, it's next to supermarket. Muy bien, supermarket. Exacto, puede ser otra vez, muy bien. What about the bank? Well, the bank is in the Main Street. It's on Main Street. Cuando usted habla de calle, todos siempre va a ser on. It's on. O sea, elito, siempre on, sí. Muy bien, porque está sobre la calle. Muy bien, lo felicito. On Main Street, muy bien. ¿Qué más the podemos agregar ahí? The bank is on Main Street between Maria Restaurant and Department Store. Ajá, podría ser. Muy bien, lo felicito. Así tienen decimos nosotros. Cuando se dice enfrente es on, in front. Perdón. In front of. In front of siempre es enfrente. Pasando la calle es across from. Ah, across. Ajá. O en otras palabras, del otro lado va. Del otro lado va. Across for movie theater. No, across from. 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 Ya no es. Oh, across from. Across from es como del otro lado de, del cine. Ah, ¿va? Ok. Ajá. Okay. Y in front of es enfrente. Right. Aquí no podemos decir dirección salvadoreña. Ah, no, las direcciones, no, espérense, las direcciones de Panamá no están, las direcciones de Costa Rica son duras. Horrible, le dicen debajo del palito, le dicen que es la Casa María, yo trabajé para, sí, para alguien es... y cuando les pedía la dirección, no era broma que me decían, ah, sí, sí, la Casa María, ya la habían pintado. Ya, exactamente, así en la época antigua que te decían 3 metros allá después del... del cuchero de no sé qué, todo, así es terrible. Y sigue siendo así, teacher. Ah, sí. Sí, ya que sí. Me voy a ir a perder yo sí. De poquito ahí. Sí, definitivamente que sí. Es terrible, créamelo, que ahí sí es compliqué. Me gustan más estas. Porque como dice Chancy, si le cambió el color a la casa, ya estamos fritos.
definitivamente. Y así son las direcciones, y eso es terrible. Uy, ay no, ya me imagino yo lo que me voy a enfrentar también. Muy bien, menos mal que no contrato Uber ahí, porque si no, imagínate cuando seas Uber, imagínate, María Elenita, todo lo que tienes que aprenderte. No, hombre, eso sí va a estar complicado. Tener ni modo, ¿eh? Ahí tienes que aprenderte, si sos Uber. Muy bien, sí. Chicos. Y el último que... Ah, sí, el bookstore, ¿verdad? What about the bookstore? The bookstore is on the corner of Second Avenue and Center Street, across from post office. ¡Bárbaro! Ya veo que te ayuda a cortarte el pelo. Excellent job, girl. Sorry, sorry. Good job. Bárbaro. No, te ayuda también. Very good. Give me la barba five, que está dejando. Dame cinco, boy. Excellent job, my man. Woo-hoo. Bárbaro. Me llega. Muy bien, te felicito, Moy. Good job. Madeline la hizo. Madeline me hizo esa pregunta. Bárbaro. Hey, teamwork, calmate, teamwork. María. Trabajo en equipo, yeah. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Ese es un punto de vista. ¿Todos lo tienen igual o alguien tiene algo diferente? A ver, the bookstore. Ajá. Just ask. The bookstore is on Corner Center Street, front post office. Ah, podría ser otra buena opción. Ajá. ¿Qué más? Podría ser, ajá, exacto. El post office. Mm, también on the corner of Central Street and Second Avenue, across from Drugstore también. Sí, muy bien, lo felicito. Excelente. Nos rebuscamos. Sí. Espérense, que les tengo un mapa más chivo todavía. Vale. Ajá, porque ya no preocupo. No, sí, es este sencillo lo que acabamos de hacer, which is really good, porque yo solo les digo, díganme en qué avenida o street está y a la par de qué, vea. Pero ya después, ahorita ya después vamos a empezar a medio ver y practicar para mañana, porque mañana sí vamos a practicar más esto, ya como se dan como direcciones un poquito más complejas. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cómo se dice cuadra? Block. Block. Exacto. Entonces, fíjense que vamos a ir a oír un poquito acerca de cómo llegar a un lugar. Ahorita les quiero poner un poquito. Sí, les voy a compartir con ustedes una cosita bien interesante. Precisamente vamos a ir a una conversation que dice, is it far from here? Is it far from here? Eso significa si está muy lejos de aquí. Ahorita se los voy a escribir. Is it far from here? Cuando usted le pregunta a alguien, ¿está muy lejos de aquí? Is it far from here? Is it far from here? Significa, ¿a qué tan lejos está? ¿O está muy lejos de aquí? ¿Muy lejos de aquí? Is it far from here? Eso es lo que usted le dice a la persona. Cuando usted quiere saber si está... pues lejitos donde usted quiere estar, ¿verdad? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de viajar a algún lugar? ¿No? Bueno, por ejemplo, a US, ¿alguien ha ido a Estados Unidos alguna vez? No. No. No yet. No yet. Va, fíjense que tenemos... Solo en las películas. Solo en las películas. Vaya, por lo menos si se acuerda de Stuart Little, ya la hicieron. Porque se acuerdan que cuando de mi pobre angelito también. A nosotros tenemos como 6 top tourist attractions en la ciudad de Nueva York, de New York City. No sé si han oído del Central Park. ¿Ya han oído? Del Central Park, uh-huh. Yes. Yeah. ¿Han oído del yes. Times Square? Times sí. Square, yes. The Rockefeller Center. Yes. 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 Yeah. The Empire State Building. Yes. ¿Sí, verdad? Del Grand Central Terminal. No. Ese no mucho, no. ¿Verdad? ¿Y the Statue of Liberty? Sí, yes. Sí. Sí, ¿verdad? The Statue yes. of Liberty. La Estatua de la Libertad. Libertad. Sí. Exactamente. Muy bien. La mayor, si ustedes se fijan, la Stuart Little, ¿ve? Por ejemplo, ese será en el Central Park, porque para como mal Stuart Little vive enfrente. ¿Ve? Muy bien. Friends también. Ajá, ajá. Estaba en el Times Square, todo eso. Entonces, bueno, la Grand Terminal sale mi pobre angelito. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a ver mañana. Is it far from here? Vamos a ver esta persona
que le pregunta cómo llegar a X lugar. Como, por ejemplo, llegar a algo que se llama Patrick's Cathedral. ¿Ya han oído el Patrick's Cathedral? ¿San Patrick's Cathedral? ¿La Catedral de San Patricio? San Patrick's. Ah, sí, ahí se cantaría. Ah, sí. Ok, entonces vamos a oír acerca de eso mañana y le voy a enseñar un mapita bello, bello, bello. ¿Qué vamos a utilizar mañana? Oiga, ay, esa teacher, la risita que tiene. Mira, se lo ya voy a me enseñar. Imagino ese mapa. Se lo voy a enseñar ahorita solo para que vean más o menos. Para que no durmamos. Exacto, gracias. Gracias, Jancy, that's good. Vaya. Tranqui, mañana estudiándolo así. Cabal. Tiene un montón de calles. De hecho, sí. Mira. Dios mío. Hijo de puta. Este va a ser, ve, miren, aquí vamos a estar, miren, el Grand Terminal, el The New York Public Library, tenemos el Rockefeller Center, el San Patrick's Cathedral, el Empire State, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos un montón de flechitas, tenemos un montón de streets, ¿verdad? De avenue y todo eso. Entonces, mañana van a sufrir. Vamos a, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a ir, ya que sabemos cómo se dice next to, cómo se dice on, el Main Street y todo, tenemos que ir como ampliando más. Niño. La manera en cómo nosotros vamos a ir dando direcciones. Mañana vamos a poner en practice turn left, turn right, walk or go up, walk or go down. Vamos a utilizar los blocks, vamos a utilizar park, traffic light. Todo lo que estamos viendo lo vamos a hacer más complejo todavía. Pero without practicing, no te preocupes, que sin práctica, no. Vamos a practicar primero. Pero es como un preámbulo de lo que les espera mañana. Right? Ok, teacher. Cada satisfacción de todo. Okay. Ok, guys. Lo enfrentaremos como todos los valientes. I know, digan. I will survive. Ya les voy a mandar la canción de I Will Survive para que la cante mañana, just in case. Survivor. No, esa es de Destiny Child. La que te voy a mandar es I Will Survive. Ah, ya sé, la clásica. Sí, una gran cosa. Esa es una canción en pro del, no feminismo, pero de las chavas que salen adelante a pesar de que la trate mal el chamaco. Cuando están down, esa canción es... Ah, sí, pero me gusta que la practiques porque el speedness para eso es complicado. Sí, es complicadísimo. Ya se la voy a mandar para que practiquen y se... Yo solo la tarareo, pero ahí va. Ya se la voy a mandar con lyrics. Vaya, gracias, pues chicos. Thanks and kisses. Bye bye. Good night.